Hola chavos, bienvenidos una vez más a la sección de Babdu the Game. Yo soy Changuito. Yo soy el Draco y vamos a darle este juego que se llama. Ay, pues Resident Evil 4. ¿De qué? Pues vamos a Vamos. darle en este pitch juegazo que la verdad yo considero que es uno de los mejores Resident. Así es, sí, en tu perspectiva, ¿no? Habrá quienes tengamos. Sí, claro, digo, ya sabes que la perspectiva de si te gusta un juego o no siempre va a ser, como dijo Amistad, va a ser relativo, ¿no? Así es. Este gran juego de Resident Evil 4 ¿Cuatro? marcó un antes y un después. Exactamente. No solamente para la franquicia, sino para, yo creo que desde mi punto de vista, para muchos juegos, ya ¿Por que, qué? porque mira, gracias a su, yo digo que es revolucionario, o no sé si tu, bueno, punto innovador en un principio, vista del hombro, esta perspectiva Okay. la implementaron muchos juegos posteriores. Y Okay. como te lo mencioné, digo, unos fueron buenos, otros no, pero digo, de hecho, en algún punto, no sé si, no recuerdo si Cliff Bleszinski o Rod Ferguson aceptó y dijo que la verdad, Gears of War tiene esa cámara, pues, obviamente gracias a Resident, y que pues la verdad tomaron inspiración pues de este juego. Obviamente los juegos nada que ver de uno con el otro, ¿verdad? Pero Okay. digo, por lo menos en la perspectiva de cámara, pues fue gracias a, pues, a este juego. Okay, o sea que fue revolucionario, dices tú, o innovador. Pues yo digo que Fue innovador porque innovador porque no lo habían no puesto. había, y ya después se quedó. Se quedó, exacto. Y hasta la fecha, pues muchos juegos siguen utilizando la vista como el mencionado remake. Y si te das cuenta, el remake del 2, pues ya, no, ya es una vista igual, así como Exactamente, de sí. vista al hombro, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, eso fue de los puntos buenos que trajo este juego, ¿no? No quiero entrar en discusión de que si fue revolucionario o innovador, cada quien tómelo como quiera. Al final de cuentas, nada más es una perspectiva de cámara. Porque yo también, ¿sabes qué siento? Y a lo mejor entramos en discusión, va a haber alguien que no, y posiblemente ahí nos volvemos a agarrar con el uppercut al hígado. Más o menos. No sé si te acordarás de Super Mario World 64, o Super Mario Bros. 64. Super Mario 64, ajá. Es Super Mario 64, Así ¿eh? nada Ahora más, le quiero ajá. poner el Bros. Ese título también más o menos tenía la visión como área. La gran diferencia es que era una cámara que tú podías mover de alguna manera. Pero sí tenía ligeramente este toque. ¿Cómo? ¿El toque de qué, perdón? De la vista al hombro. Cuando te la acomodabas de Super Mario 64. Ligeramente, no voy a decir que igual. No re... Mira, lo que hizo Mario 64 obviamente fue cómo se desarrollaban los entornos en 3D. 3D. Así es, Profundidad. y la verdad ¿Qué es lo también. que estamos viendo ahorita? Perdón que te interrumpa, pero es lo que estamos viendo, entornos en profundidad, No, ¿no? sino me refiero a que. Pues así es este. ¿Cómo te explico? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo se habían? Es que no sé cómo explicarlo porque no soy muy técnico. No soy muy técnico en eso, pero. Pues gracias a ese juego, de ahí empezaron a ver cómo se desarrollaban los juegos de plataforma en 3D. Había muchos intentos, pero no, como que no cuajaban o no convencían a los jugadores, ¿no? Y Super Mario 64 fue el primer juego de un juego de 2D, porque acuérdate que antes era muy difícil, de que veníamos de juegos de 2D a 3D, y Super Mario 64 demostró cómo se hacían los juegos, cómo pasarlos de un plano 2D a plano 3D. Pero yo creo que ya había más, ¿no? Sí, ya existían más. Ya creo que ya Sí, estaba. Super Nintendo. Y lo vamos. Bueno, yo sí lo veo desde ese. Se me hacía fantástico esa imagen, esa visión. Te podía mencionar Donkey Kong Country, que también ya hicimos un back to the game. ¿Qué otro juego Pero eso podía? nada más eran los gráficos, o sea, Silicon Graphics, ajá. como que daban el gatazo de que. Con el arriba del disparo. Ah, cabrón, espérame. ¿No? Ah, sí, cierto. Y ay. No. ¿Cómo daban los? Con el. Bueno, yo me acuerdo que era con el RB. Ah, sí, y pues te preso. Eso que yo soy el novato en el gaming, carnal. Está. Fíjate que, bueno, ya regresando a temas de este juego. ¿Ves que te había dicho que marcó un antes y un después también para la franquicia? Así es. Porque a partir de ahí, este juego hizo que ya la franquicia se enfocara más en la acción. ¿Y por qué le disparas al cuerpo y no a la cabeza? Ah, porque Al bueno, a ver si engendro no, ya este. no querías hacer separado. Ahí está. Ahí está.
pues. Aquí todavía todo tranquilo, ¿no? Les vuelas la cabeza. Sin todo tranquilo, sí. Así es, ya ves que más adelante, pues ya tienen otra. A lo mejor ahorita los espero. A la bestia. Aquí los espero. Lo sigues tomando la escalera. Te digo que este juego fue un antes y un después para la franquicia, porque te digo que fue el que decidió dónde iba a tomar rumbo la franquicia. Ya ves que te digo que se enfocaba más en la acción y tuvimos cosas medio feyonas con... Que no era mal juego, la verdad, pero sí yo siento que era mal Resident. Ya lo he dicho muchas veces que es este... Ay, güey. Resident 5. Era un buen juego, y más sobre todo en modo cooperativo, ¿no? Y en línea. No sé qué tú piensas. Pues yo lo jugué. Ese es el que sale ahí en... Bueno. Ah, no se puede ver. No, sí, sí, pero... Me bajaría en sangre. Bueno, yo no sé, yo me, por ejemplo, a mi diferencia de Resident 4 y a lo mejor de mi perspectiva, uh-huh. Me gustó más Resident 4 que, perdón, Resident 5 que Resident 4. O sea, ah, tú. Y es válido. Y es una vil copia del 5 del 4, ¿no? Uh-huh. Nada más con otra historia. Uh-huh. Sí, digo, mejores gráficas y todo eso, pero... Pero sí me gustó, llegué a jugar yo la parte cooperativa. Sí, no, ya creo que... O sea, la ¿no, nunca jugaste este Rayuela? Se te nota. ¿Por qué no te gustan las pistolas? ¿Tienes un montón? Creo que en la sierra ya murió. Pero bueno. Me gustó un poquito más el 5. Porque aquí no me gustó cómo cambiaron a Leon, ¿no? Como que ya la temática, la historia, como que sí se me hizo medio fumada. Algo que no me gustó tampoco de Resident 4 uh-huh. es que ya empezaron a salir los grandotes, ¿no? O sea, como que, como dices tú, el coloso, el grandote, ¿cómo se llama? El troll. Sí, como el troll, ajá. Los cocodrilotes. Todo ese tipo de enemigos como que ya... Ya dije, no te digo. Se fueron muy exagerados para mi punto de vista. Uh-huh. No me recargaste el arma, ¿eh? Creo que se recarga con X. Que puede me haber dejado. X... Con círculo, chon. Ah, no, con B. Ahora con círculo. Ándale. O sea, el changuito es multifacético. Cambia de PC a Xbox y de Xbox a Play, ¿no? Digo. Ah, eso es todo. Ajá, fíjate que sí, digo, no a todo mundo pues le gustó el cambio, ¿no? Porque pues, si te das cuenta, el... Mató casi un 70% del survival, ¿no? Y fue más sí. acción, aunque tiene un 30% todavía algunos Rescatable. Elementos de survival. Pero al final de cuentas, pues fue más acción, ¿no? Sí, que era lo que estaba pegando en ese momento, ¿no? Como que veníamos de esa... Veníamos de esa... ¿Cómo se puede decir? Moda o boga de que todos los juegos en ese momento eran los que más explotaban eran los survival horror, ¿no? Sí. Ves que se, aunque obviamente no lo creo Resident, pues gracias a Resident se popularizó más este género. Así obviamente es. No tenía nombre hasta que Shinji Mikami le dijo, es un juego de survival horror. Y pues de ahí esa historia. Y me refiero a que cuando salió Resident ya todo el mundo quería sacar sus juegos de survival horror, ¿no? Yes. De alguna manera, lo mismo que cuando hizo Resident, así esta cámara, esta posición, este como que... modalidad, ya muchos juegos pues, pero todavía es este modo tanque, ¿no? Aquí sí, aquí porque si te das cuenta tengo que pararme para disparar. Exactamente. Cosa que por ejemplo en Dead Space ya pues no. Ya no, ahí sí puedes correr y disparar al mismo tiempo. Ah, sí. Yo bueno, y yo que probé un poquito este juego de y probé el nuevo. Yo pensé que se me hubiera muerto. Vamos a ver. Sí, ya. ¡Ay, te apuñalan! Así son las mujeres. Así sí, son te apuñalan mujeres. Por. Y no fue por atrás, ¿eh? Ahí sí no le puedes decir que fue cuando por atrás. Cuando menos lo esperas, te apuñalan. Te apuñalan. Por... No importa si estás por atrás o por delante. ¿Y por qué le das combinar si no le das combinar al Valve? No, porque no se puede. Mira, bueno, ahorita. Ya lo había intentado, pero no recargó así. Pero mejor me curo porque si no me mata. Ah, mira, por ejemplo, ya tiene 9. Quiero combinar. Ahí no combinas, ahí no se puede. No, así no. No. Ajá, por eso digo, no, es con X, ¿no? Con B dices tú. Sí. Con el círculo, para que no se me pongamos. Corre, conejo veloz. Así es. Entonces, ese título, pues sí, es una gran mecánica de los survival horror. Que salió un poquito de ese estilo. Ese, por ejemplo, ese ataque también de golpear, que no venía en los juegos anteriores, ¿no? Sí. Maten, pero agárralo. Ahora vamos a llegar al modo de que ya la cagué, vamos a escapar hasta que nos salve la campana. Ya tardó la campana, ¿no? Ya. Aunque se supone que ya mataste más cabrón. Y ya no tengo dónde curarme. Vamos a esperarlos aquí.
Pero no puedes buscar. Bueno, yo que jugué el otro, me metí en las demás cabañas y. Y buscaba así, pero ahorita ya no. Pues sí, le quisiste jugar al Don Draco. Sí. Y luego y te metiste a la misma cabaña que estabas hace un rato, pues no. Hay más cabañas, chavo. O sea, ¿tú piensas que el canal que está por tu casa lo cruzas hacia Estados Unidos? No. Bueno, sí, el changuito sí. Porque pues ya cuando estoy en una ingeniería como él, pues ya, según en bien grados, ¿no? Siento que voy a morir aquí. ¡Órale! Ese estuvo bueno. Pero tienes una granada todavía, ¿no? Podrías Sí, aprovechar. un. Oh. Es lo que voy a hacer, un tallo Ken. ¿Taioken? Ese sonó al bure. Es momento de correr. Es momento de correr. Estás en cero, morro. Mueres, mueres. Así es como no deben de morir en Resident Evil. Que no combina. Ese. ¿Cómo que conozco mi? No, estoy Las con. balas. No, cambié de. Oigan, oigan, no hace chido. Se vio claramente ahí está el Sí, ahí juego. se ve. Háganlo en los comentarios ahí en el chat. Y bueno, te digo que. Fíjate que este juego obviamente fue versionado hasta para las Ándale. tostadoras. Pero fíjate que en su momento salió según exclusivo para. Vamos a meternos en una cabaña de estas. Sí, es lo que yo haría. Bueno, es lo que yo hubiera hecho desde hace años, pero. De una cajita, seguramente hay sangre. Muera. Pero para tomar la suerte. ¡Ay! Ay, pero no es como amarilla. ¿Es amarilla? Ah, ahí ¿Esta está, ahí está. está la verdad? Un huevito, es un huevo. ¡Huevos! ¡Huevos! Vamos a usarla. Ah, uy, no, a lo mejor no me ¡Ay, deja. algo a nada! Pero a La ver. roja y la amarilla, nomás que ya te Pero chingaste. es Y la amarilla. regaste, sí. Sí, Y el huevo no, me recuperó tantito. Y creo que ya. Uy, corre. No me aventé desde el güey No, Corre, ¿por qué te quedaste no se así? quedó para. Moriste. Se Vas quedó a para. morir. Corramos, corramos. Vamos a ver cuándo. Hijo de su. No, pues no. Ya ni balas de escopeta. Se le caiga la escopeta. Uy. Ahí está. Ahí está. Ahora Acérquense. sí, ya mato a los hackers. Eso. Yo creo que es lo que. ¡Ay, ¡Oh, no! eso! Ya valió. Ya valió. Eso es como no se debe de morir, chavos. Yo Quisiera sí. que, a ver, te aventaras un. No, 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 Ah, no, tú pues eres sí, el. ¿verdad? Tú eres el mero mero ahí. No, yo no. La última vez que lo jugué, sí sentí como que. No me gustó. Ah, Entonces. sí. De hecho, tú me comentaste que desde un principio nunca te gustó esta versión. No, la verdad es que no, no. Y además que probé el juego y es modo tanque, sí se me hace todavía más difícil. Si no fuera en modo tanque, pues todavía. Como que sí, ya yo y el modo tanque ya nos divorciamos. Sí, digo, hasta. Primero vete a la derecha, a la derecha. No, ándale, en ese pasillo. Y agarra. Yo no tengo por qué darle esas explicaciones al changuito, pero bueno. Y agarra las dos plantas, la verde y la roja. Y si matas a las gallinas, también te dan cosas, si sabías, ¿verdad? Es que como que todavía no me acostumbro al control. Corre, Ay, corre, ay, corre, corre. Pero ay, ahí, no te vayas, no te vayas, agarra la amarilla, papi, que está llena en la carreta. ya la agarré. En la carreta había otra. En la A tu carreta. derecha, a tu derecha. Ahí está, Ay, ahí, esta que ay. es esta. La roja. Y el experto es el chingo. Vale. Oye, me estabas diciendo, me comentabas que ¿Ahí no te puedes subir en ese? sí. Ahí, pero ¿cómo Déjame subes? ver que es que no me acuerdo qué había. Me dices que tú platicaste Y recargas la pistola. con poder latino que de los juegos que merecían un remake. Bueno, ya sabemos que hubo remake de Resident 2, Resident 3 y actualmente este. Capcom apenas mandó un comunicado, bueno, un comunicado, o sea, en una página de internet, me Una parece. pregunta, ¿no? Una pregunta. ¿Qué cuál querían? ¿Qué remake? ¿Qué sí, remake querían ahora los fans? ¿Querían el 5? O el código de Verónica, ¿no? Más bien la pregunta fue abierta. ¿Cuál quieres? No, no sé si hubo para elegir. Y el changuito la volvió a regar. Ay, Y que changuito pintó la la volvió a bulla. regar. Él le va a echar la culpa al control. Como es costumbre. Abajo y yo. Eso. O Ha sea sido que cuando un. te subes se salen. Y cuando te bajas se meten. Pues. ¿No?
Es lo... Ajá, y decían que muchos piden el remake del... El remake del remake del 1. Está entre el 5 y muchos Code Veronica. Yo creo que el remake del 1 ahorita no, ya no entraría. Sí, ya tuvo un remake, ¿no? Ya tuvo un remake, sí, yo creo que... Code Veronica, la verdad es que es un juego... Híjole, hasta me atrevería a decir que es de nicho. O sea, no es para todos. Sí, es... O mucha gente no lo conoció, ¿no? Lo que pasa es que es un juego que es muy incomprendido porque como no tiene número, continuidad, o sea, muchos lo toman como si fuera una spin-off, pero pues no, en verdad es un ¿Por qué no rompiste los barriles? No, qué barato es más. Lo toman como si fuera una spin-off, como te lo acabo de mencionar, y pues básicamente es Resident 3. De hecho, no fuiste por los barrios. Dijo Shinji Mikami que ese en verdad iba a ser Resident 3, pero que como por algún convenio, me parece ser con Sony, que tenían que lanzar juegos enumerados. Ajá. Y tenía, creo que eran 3 al 3. Tienen que ser 3 Resident lanzados para el primer PlayStation. Y por eso el Speedo en verdad en sí era Resident 3 Nemesis. Pero poco menos con Sony le tuvieron que poner Resident 3 al Nemesis y el Spino, por así decirlo, se quedó con Code Veronica. Pero sí, Code Veronica se lo dio el Resident 3. Dato para aprender con Changuito. Ahora a ver si puedes lograrlo en menos de 5 minutos. Sí, porque se acaba. ¡Fueran! Muy bien. ¿También mataste el de la sierra? No. Y yo más. Llegó toda la perrada, toda la banda. La banda de la colonia de Don Changuito. Y y te digo que Code Veronica por eso es un poco incomprendido. Por eso... Sí, yo siento que sí le faltó mucha explotación, ¿no? Pero hay varios juegos que son así y más o menos llamaron la atención. Porque, por ejemplo, Raccoon City llamó la atención. Y a pesar de no ser un gran juego. ¿Cuál? ¿El de Operación Raccoon City? Operación Raccoon City, el Umbrella Chronicles. Ah, bueno, el Umbrella Chronicles sí. Pero no, es el de Operación Raccoon City o el Umbrella... ¿Cómo se llama el otro? Umbrella Chronicles. Chronicles de Umbrella. No me gustó mucho ese. O sea, no. O sea, tampoco voy a decir que fueron grandísimos juegos ni nada por el estilo, ¿no? Ajá. Sino lo que yo pretendo decir es de que fueron juegos que llamaron la atención. Como que hypearon y al final no resultaron ser lo que esperábamos, ¿no? Sí, no, sí, decepcionaron mucho el Operación Raccoon City y el Umbrella Corps. No, pues la verdad fueron juegos malísimos. Y había otro Resident, no me acuerdo cuál, que supuestamente iba a ser como en línea. Ah, iba que... en las calles, creo que era Orside. No, bueno, sacaron un juego, un Resident en línea cuando lanzaron el remake del 3. ¿No? Que, ajá, ya ves que venía con un modo... O después, creo, antes, ¿no? Antes. Ah, el de... ¿Te refieres al de...? No, el Resident Evil... Ay, ¿cómo se llama? Outbreak, cierto. File 1 y File 2. Exactamente. Que también parecía muy prometedor, pero desapareció. Lo que pasa es de que... Digo, por eso fue... fue víctima de... Pues de la... fue víctima de la tecnología, ya que como pues, salió para Play 2 y pues ya en esa época el Play 2 era una consola ya muy desfasada, la verdad, pues no daba para más su procesador, porque haz de cuenta cuando tú pasabas de una puerta a otra, ya ves que tiene el tiempo de carga, aún más se tardaba años, cabrón. Entonces pues esa gente le empezó a desesperar, incluyéndome a mí, porque cuando lo jugué, y pues lo decidí desechar, la verdad. Pero fue el primer Resident que se jugó en línea. Así es, sí, definitivamente. Uh-huh. Y se veía bien, fíjate que se veía... Se veía bien. Se veía prometedor, pero a la mera hora, como siempre nos ha sucedido ya a la hora de probarlo, fue una basofia, ¿no? Pues no tanto basofia, pero sí fue mediocre el juego. Fue una basofia. O sea, ya que vamos a terminar el fue basofia, ¿no? Hasta ahí así que sí. Listo. Pues te van a eliminar otra vez. Ay, chinguito, ¿qué pasó? Yo pensé que tú dominabas el juego del Resident 4.
Pero no sé qué pex. Ahora me estoy. A ver, un tallo Ken, órale. Cayo Ken, se queda sin armas, agarra la escopeta. Párale, güey, tiene un güey a la derecha que le está dando en la orejita, ya lo mató. Ahí está. Ahora vete por la morra. Dale violín y agárrale. ¡Ah! ¡Al revés! No, chinguito, me recordaste a alguien muy especial que hacía eso. ¡Ah! Otra vez, y ahora hasta las mujeres. Oh, chale. ¿Qué pasa? Ingeniero, por favor. Ay, mira. Me estás surtiendo, te estás. Ahí está. Ahí toca la campana Y ese es un buen momento para para despedirnos, ¿te despedirme. parece? Así Bueno, es. pero antes de irme a la ¿A la despedida? A la despedida. ¿Es un juego recomendable Por o todavía? supuesto. ¿Pero este o el remake? Híjole, no he jugado el remake, pero por las por lo que he visto y los Este. comentarios. Ah, ¿este? Este, pues estamos hablando de Ah, por este. eso, por las yo creo que recomiendo que jueguen primero este en Q, que es muy bueno, y después suben el remake para que vean cuánto evolucionó o cuánto fue la Venga. mejora. No sé. La verdad, un pequeño complicadito, porque en estas alturas conseguir un GameCube para probar este, Está cabrón. no creo que sea una recomendación tan aceptable, Digo, mi querido nosotros ingeniero. no sé, pero nosotros no trajimos un GameCube, ¿verdad? ¿Sí? No, pero pues tienes el poder de Dragon, que es esa es la gran Ah, diferencia. digo, pero puede haber otros Hidracon por ahí, ¿no? Y los pueden probar. A ver, Puede ver. pero estamos hablando para toda la gente, ¿no? O sea, si nos vamos, no creo, no Ah. somos un canal exclusivo de VIPs, ¿no? Nah, pues, pues sí, tienes razón. Así es. Pues entonces, pues prueben el remake. La verdad es que Resident 4, y lo vuelvo a decir, marcó un antes y un después para la franquicia, ¿no? Y para los demás. Dale, pues, vamos a despedirnos, ¿te parece? Vámonos. Pues dale, pues, este fue el juego de Resident Evil 4 de 2000, ¿qué? ¿4? Cinco. ¿2005? Muchos, yo creo que muchos de los conoces apenas estaban naciendo. Yo lo jugué en el. ¿Salió en 360? Nada más la versión HD. Así ya sabes, las miles de millones de versiones que hubo. Muy bien, dale. Vamos a despedirnos, ¿te parece? Pues Vámonos. bueno, esto fue el Back to the Game. Yo soy Draco y estuvo conmigo. Changuito. Y nos vemos en otro Back to the Game. Bye bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.